sé dónde estarán Germán y Laura. Hola, muchachos. Hola. Hola, Germán, Laura. Uy, me contestan. Hola, amigos de mi parche, por lo que me va a tocar a mí solo. Entonces, mientras que me dicen qué pasa, o mientras tanto, vamos a nuestro primer reportaje. ¡Ay, chicos! ¡Qué bueno sería saber el por qué están enojados! Y más aún si estamos en el mes del amor y la amistad. O si no, veamos a estos compañeros. Hola, yo me llamo Samantha Alfonso Vélez y vamos a hablar del amor y la amistad. Porque estamos en su mes y nos gusta hacer muchas cosas. A mí lo que más me gusta es mis padres y mi familia. Y a mis amigos, ¿qué les gusta? Compartir con los amigos y las cosas. Compartir. Compartir con mis compañeros. Compartir. No se asusten porque es mi hermana gemela. Piensa en tres personas que les darías un regalo. A mi papá, a mi mamá y a mi hermanita. A mi mamá, a mi amiga y a mi papá. A mi mamá, a mi papá y a mi hermana. A mi mamá, a mi papá y a mis hermanitos. Mi mamá, mi papá y mi mamita. Regalarías una carta y un mecato, un regalo, una carta, un peluche y ya. Un regalo. ¿Qué regalo? Un confite, una chocolatina y unas flores. Una carta, unas flores. ¿Y mecato? Una carta, un peluche y mecato. ¿Y qué les dirías? Que los quiero mucho y que le mando muchos besitos. Que los amo mucho y que los quiero. Que los quiero mucho y que significan mucho para mí. Que los quiero mucho y que son falta de mi familia. Que los quiero mucho. Y les deseamos feliz mes del amor y la amistad. ¡Chao! Bueno, muchachos, ¿qué pasa? Nada. Normal. Ay, ya, Marlon, no me moleste. No, pues también la coge conmigo. Nice. Conmigo no la coge. ¿Yo qué le hice, pues? Y dígame, ¿qué le hizo esa? Esa, perdón. Ay, bueno. ¿Sabe qué? Yo, Marlon, no le quiero contar, porque mejor no vamos a ver nuestra pregunta sorpresa. Bueno, estamos hablando de este mes, pero ¿cuándo es el Día del Amor y la Amistad? A, el 15 de septiembre, B, el 16 de septiembre, C, el 25 de septiembre. Ahora no te despegues de nuestro programa para darte cuenta de cuál es la respuesta correcta. Bueno, yo digo que eso está entre el 15 y el 16. El A. Bueno, ya. Esperé muy bonito entre los televidentes. Si van a seguir así, me lo voy y me van, pues. Es para los dos. Ay, no, es que ese German es un chillón. Sí, Laura me... ¡Bueno, ya! Ya nos dijo que le contáramos, ya no le vamos a contar. Bueno, cuéntame. Es que Laura me tiró al piso. Él es un chillón ahí, lo empujé medio empujadito. Me tiró al piso y me metí un calvazo. Ay, qué chismoso, Jorman. Sí. Usted se lo está inventando. Chismosa usted. Yo le cuento lo que pasó, es que vea, veníamos jugando normal, entonces me dio medio empujar a Jorman y ya puso a llorar.
que yo lo había empujado y mira cómo está. Es que envolvió la mano porque yo le había pegado. María Yorma. Qué chismosa Laura. Vamos a nuestro segundo reportaje. Lastimosamente, Laura y Yorman siguen enojados, pero en el mes del amor y la amistad no podemos dejar pasar por alto darle un detalle a quien consideramos nuestro o nuestra mejor amiga. Hola amigos de mi parche, mi nombre es Yurania Urrego y de la parte del amor y la amistad le voy a regalar un confita a mi mejor amiga. Pero como no la veo por ningún lado, me va a tocar buscarla. Pero yo no soy la única, también tengo otras compañeras que también le van a dar un confite a las mejores amigas, veámoslas. Buenas, mi nombre es Mayerly Montoya y yo voy a buscar a mi hermana para el Día del Amor y la Amistad. Hola, yo soy Caterine y voy a buscar a mi amiguita para darle un regalo del amor y la amistad. Hola, mi nombre es Emily Camila Flores Holguín y yo también quiero darle mi mejor regalo a mi mejor amiga del amor y de la amistad y debo ir a buscarla porque no la veo por acá. Compartimos mucho y yo la quiero mucha y ella es la chiquitica. Yo te di este confite porque te quiero mucho, porque eres muy amistosa y muy compartida. Yo le regalé este confite porque ella es una buena amiga, porque me acompaña siempre, es divertida. Me gusta como jugamos. Yo le di este confite porque es mi mejor amiga y compartimos de todo. Pero lo más fijo es que le vieron algunos valores que destacan a su mejor amiga y por los cuales le tienen tanto aprecio. Porque eres muy amistosa, porque hemos compartido mucho en las tareas. Lo que a mí me gusta de ella es que es divertida. Yo los valores que le veo es que es muy, muy buena estudiante, muy buena amiga. Así como ellas, aprovecha este mes de amor y amistad para disfrutarlo al máximo con tus amigos y poder decirle cuánto los quieres. Bueno muchachos, estamos en el día del mes del amor y la amistad. Se tienen que reconciliar. Oigan, oigan, el chillón que pida perdón. Oigan, no, ya, que ya, pida ya. Perdón. Ella oigan, que pida el chillón. Oigan, no, el chillón. Ya. Usted le pide perdón a él porque usted fue la que la empujó a él. Sí, ve. Pero es que fue el chillón que empujó. No. Pero entonces él no hubiera chillado si usted no le había empujado. Oye, usted está aceptando que él es un chillón. No, la. Bueno, ya. No. Mejor para desestresarnos de todo esto, vamos al parche creativo. Hola amigos de mi parche, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy vamos a hacer un bombillo decorativo para el Día del Amor y la Amistad, o mejor dicho, el mes del amor y la amistad. Vamos a ver cómo se hace. Los materiales son agua, una silicona o un pegamento fuerte que tengan a mano, una sierra, mirellas, en este caso estoy utilizando unas que son en forma de corazones y las que son normales, un bombillo que sea transparente y que sea en globito también, un recipiente, una tapa y un vinilo. Ahora cogeremos nuestra sierra y empezaremos a cortar esto. Pero antes de hacer este paso,
le pediremos ayuda a nuestros padres. Ya después de haberlo cortado, así con ayuda de alguno de nuestros padres o algún adulto responsable, lo quitaremos y nos quedaría esta parte así. Después de esto, también le pediremos ayuda a nuestros padres que con nuestra sierra quiten como la pega de acá que sostiene la parte de adentro y que solamente nos quede el globo del bombillo. Una vez ya que nos hayan sacado todo por dentro, o todo, mejor dicho, todo lo que había adentro, solamente nos quedaremos con el globo. Primero echaremos nuestras mirellas. Y le echaremos agua transparente. Ahora cogemos nuestro bombillo y con nuestro pegamento fuerte le aplicaremos en todo este círculo. Bueno, amigos de Mi Parche, si nos tendría que haber quedado esta manualidad del día de hoy, ya saben, la pueden hacer y se la pueden regalar a su amigo secreto. Nos veremos en otra próxima. ¡Adiós! Bueno, amigos, para que se contente, le voy a contar un chiste que es muy malo, pero bueno. Lo único que me sé. Había una vez dos vacas así enojadas como se. Entonces llega y al otro día no se dijeron ni. No, ah, yo pensaba que iba más largo, no, que chiste cierto. Más malo. Fue mejor la actuación que hizo. Jorman, pero estaba chistoso, ¿cierto? Sí, a una parte, porque como las vacas laten y que mu, laten mu, entonces sí. Pero es que lo que laten son los perros. Ah. Los perros laten eso. ¿De las vacas qué hacen? Hacen mu. Pues yo lo que hacen las vacas, yo no sé, pero... No, ¿qué tal que así vamos al parches? Para conocer un nuevo amigo. Hola amigos de Mi Parche, mi nombre es Juan Andrés Cardona y mi parche es montar bicicleta. Del gusto de montar bicicleta, una vez que me compró una bicicleta y mamá en Medellín. Entonces yo estaba montando con una amiguita mía, entonces se me cayó una llantica de las que le ponen cuando uno no había montar. Entonces se me cayó la bicicleta que me ha... Yo he tenido cuatro bicicletas, pero la que más me ha gustado es la última que me trajeron. Porque esa me la trajo el esposo y mamita, entonces él me la hizo arreglar y todo eso. Entonces yo ya recogía y le compré un plástico chiquito, le compré la espiga y ya mi papá me la pone o me la organiza. Y entonces por eso me gusta mucho montar bicicleta porque es un deporte muy bueno. Y a mí siempre me ha gustado es entrenar bicicross, pero a mí no me han podido comprar una bicicleta de bicicross y también la pista de bicicross queda muy lejos, queda por la alcaldía y a mí me gustan de la vez que fui y monté en las bicicletas que yo ya le conté que me le cayó la llantica, entonces yo fui y desde eso me quedó gustando el bicicross. Bueno, además de montar bicicleta, me ha gustado compartir con mis amigos y con mi familia, porque uno ahí estando solo haciendo qué. Bueno, este es mi parche y también me gustaría conocer cuál es su parche. Chao.
Marlon, es que como le estaba diciendo que es muy bueno compartir en familia, salir a pasear, a conocer la naturaleza. Sería muy bueno también que todos nos fuéramos a caminar por ahí. Ay, sí, pero ¿para dónde? ¿Usted por qué opina si usted no va a ir? Ve, ¿y por qué? Porque estamos bravos y no. ¡Estamos! Estamos mucha gente, me suena a paseo. Y no, solo. Pues yo estoy brava con yo. Ah, bueno, usted, Marlon, no. Bueno, a mí no me van a meter en lo que entonces siguen peleando, yo no voy. Y, muchachos, una cosa, que encontré un video muy bueno en la red. Ah, ¿qué tal si vamos a verlo? Hubo un orangután que luego de perder a sus padres no quería comer, razón que lo comenzó a enfermar. De seguro moriría de tristeza. Los cuidadores del orangután encontraron a un perro a punto de morir y se lo llevaron para cuidarlos juntos. Desde entonces, estos amiguitos han sido inseparables. Se curaron de su enfermedad y son unos grandes amigos completamente felices. Deberíamos seguir su ejemplo. Bueno, pero qué bien este video del perro y el orangután. Qué amistad más linda. Cierto, y no es que cuando el orangután está enfermo, el perro le fue a ayudar. Y esas amistades todavía existen, amigos que se ayudan mutuamente. Y ustedes no estaban pues peleando. Pues no, ya hay que dejar eso en el pasado. Cierto, Marlon, ya. Eso, muchachos, que no. Pero Marlon, usted fue el que nos ayudó. Gracias, gracias. Siéntase feliz. No. La gritaría es que le tuve que pegar. Ay, no, pero con eso nos ayudó. Pero nosotros no teníamos una pregunta. Ah, sí, pero hay que responderla. Entonces, vamos a ver la respuesta sorpresa. Ahora sabrás qué tan bueno eres para conocer las fechas. ¿Cuándo es el Día del Amor y la Amistad? A. El 15 de septiembre. B. El 16 de septiembre. C. El 25 de septiembre. Y la respuesta correcta es la B. El 16 de septiembre. En otras partes del mundo conocen el 14 de febrero como Día de San Valentín, pero los colombianos nos identificamos con la fecha del 16 de septiembre, es decir, el tercer sábado del mes de septiembre. ¿Qué esperas para comenzar a jugar al amigo secreto? Ah, ganó Marlon. Porque le dijo de chepa, lo dijo al pinochazo. ¡Bienvenido! No, de pronto él lo pudo haber sabido. No, no, nunca qué sabe. Pereza. Pero no importa, aprendimos un dato nuevo. Marlon es bobo. Yo. Claro. Bueno, Laura, nosotros dos, Marlon y yo, le tenemos un regalo por ser el mes de la amistad. Del amor y la amistad. Ay, qué lindo, muchas gracias. Las compró Marlon. Sí. O sea, que usted dio, ¿quién fue el que las compró? Marlon. Él y yo. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, mi Dios le pague a los dos. Yo di 50 y él 1000. Ay. No, pero que muy lamentablemente se acabó nuestro programa. Ay, pero no importa, nos vemos en una próxima con más de Mi Parche. ¡Chao! ¡Chao!